Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo. Decirle a los comerciantes que dejen la especulación. Revisen antímano todo. Claro, revisen todo antímano. Oye, todo negocio, porque aquí abusan hasta los vendedores esos en la calle también están abusando ya de uno. Hasta los buhoneros, todos van abusando de los buhoneros. Los bachaqueros. Claro, que revisen también a los buhoneros porque están bachaqueando mucho. Todos los productos los están vendiendo demasiado caro. Claro. El gobierno ahí, y la policía, que se ponga las pilas a revisar todo. Que cumplan con su trabajo. Panadería, si sus precios estipulados y especulado, un pan estipulado a 300 bolívares cuando está marcado y supervisado a 180. Ustedes no parecen pueblo, vale. Mira, tu pueblo vino aquí en el año 45, vale, de la Segunda Guerra Mundial, vale. Nosotros lo recibimos con todo cariño. Y ustedes todavía nos especulan a nosotros y nos roban, vale. Eso no puede ser, vale, no. Es así, hermano, no me diga que no. Claro que estás robando porque así yo compro pan aquí. Si no tienen respuesta de lo que tú le costo, sigan con su precio 180 y se puede ir a la canilla. Porque si no, entonces, yo este caso lo voy a tomar ahorita, lo voy a llamar ahorita a la oficina para ver cómo va a ser. No, mira, yo igualito, yo te doy el cartel que entonces para el día lunes, mandé un fuego para acá. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo.